raro. ¿Qué? Todo esto. ¿A qué te refieres? No sé si te has dado cuenta. No, ¿de qué? Tengo la sensación. Dime. La extraña sensación. ¿Qué te pasa? Es como si... ¿Como si qué? Como si ya no... ¿No qué? Como si ya no tuviéramos. ¿Qué? Nada que decirnos. ¿Sí? ¿Sí qué? Sí que tenemos mucho que decirnos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué? ¿Di qué? No sé, no se me ocurre nada ahorita. ¿Lo ves? ¿Te das cuenta? No, no lo veo. No me doy cuenta. ¿No quieres darte cuenta? ¿De qué? A ver, ¿de qué carajo quieres que me dé cuenta si se puede saber? ¿Quieres que te lo repita? No, por favor. Si vas a repetir todo lo que acabas de decir, más vale que te calles. Bueno, si más vale que me calle, entonces me callo. Mucho que decirnos todavía y lo sabes perfectamente. Sé que hay cosas que callas porque no quieres decirlas o porque no quieres decírmelas. ¡Sí! ¡Decírmelas a mí! Por algún problema tuyo que ignoro o que hasta tú mismo ignoras. Eso me ofende, ¿sabes? Me ofende, me angustia, me duele. Me duele verte así, verme así, vernos así. Llenando con vanas palabras todos estos vanos momentos de silencio. Y luego los insultos. ¡Tus insultos! Porque es una injuria lo que acabas de decir. Me insultas, me injurias al decir que ya no tienes nada que decir. Perdón, un momento. ¡No me interrumpas! Siempre me interrumpes cuando empiezo a construir un discurso mínimamente coherente que sobrepase los monosílabos que tanto caracterizan nuestras charlas cotidianas. Me pareces ya mi madre. Y si me fui de su casa no fue precisamente para irme a vivir con alguien como ella, o peor aún. No hay perdón ni momento que valga. Estaba hablando yo. Y seré yo quien siga hablando. A ver si empiezan a cambiar las cosas en esta casa de mierda, apenas en esta. Cuando una persona pide perdón, se le perdona, se calla y se le escucha. ¿Me entiendes? Y yo acabo de pedirte perdón solo para hacer un breve inciso en tu estupendo discurso tan explícito y coherente. Y voy a hacerlo. ¿Me oyes? Voy a hacerlo, voy a hacerlo, voy a hacerlo. No he dicho que no tenga nada que decir. ¿Me oyes? He dicho que ya no tenemos nada que decirnos. No yo, no tú. He dicho nosotros. ¿Qué quieres para cenar? No sé qué hay. Hay carne, huevos, ensalada. Si quieres te hago unos espaguetis. No, no, pasta de noche no, que luego me cae mal. Prefiero una vez ensalada con muchos ingredientes y buen postre. Y lechuga, tomate, cebolla.
Mamá, cebolla, ¿no? ¿Qué? Sí. Luego te huele el aliento y dejas un pestazo en la cama que no hay quien lo aguante. Mira, podemos ponerle pedazos de manzana y piña. Bueno, si hay. Una ensalada tropical. Sí, me provoca mucho. Pero la piña es de lata. Da igual. No, no sé si quede algo para el postre. ¿No queda ningún flan? Si queda despistado, compré un par esta mañana. Pero también hay yogur. Prefiero un flan. Y yo un yogur. Yo un flan. Tú te comes el flan y yo me tomo el yogur y no pasa nada. No pasa nada. Te ayudo a preparar la ensalada. Manos a la obra. Vamos. Perdón, un momento. No hay aceite. Se nos ha acabado. Tendrás que irle a pedir a la vecina un poco. ¡Vamos, levántate! ¿Puedo? Pues, mira. ¡Levántate! No podemos perder el tiempo tontamente. Mientras yo voy a la cocina y pongo la lechuga en remojo, tú vas, coges un vaso y le pides a la vecina que te lo llene de aceite de oliva. Pero que sea de oliva. No soporto las ensaladas con aceite de girasol o de maíz. Son insípidas. Eres repugnante. ¡Levántate! Eres un monstruo. ¿Te levantas o no te levantas? ¿Vas a la cocina o no vas a la cocina? ¿Vas a pedirle aceite a la vecina o no vas a pedirle aceite a la vecina? ¿Quieres una ensalada tropical o no quieres una maldita ensalada tropical? ¿Qué? No te entiendo. Perdón, pero si no articulas mejor. ¿Quieres decirme algo, quizás? ¿Lo ves? ¿Te das cuenta? ¿Cómo todavía tienes algo que decirme?